Repaso. Primer parcial. Hoy es día 17 de marzo. Ya se cumplió el año de la pandemia, ¿verdad? Hace más de un año éramos felices y no lo sabíamos. Así que ni modo. Ok, repaso. Entonces, ¿qué es lo En un año podíamos ir a la que... playa y ahora no. Ya en teoría, ahora ahí la va a ver llena de todas maneras. Ok, entonces, empezamos este primer parcial con el tema de raíces cuadradas. Raíces cuadradas. Sí. Y bien, ¿qué es una raíz? Una quinta operación, ¿verdad? Posiblemente sea la sexta, porque creo que me parece que la potencia es un poco más básica. Entonces, raíces cuadradas. Entonces, una raíz cuadrada tiene la siguiente forma. Ahora tenemos esto. Esto de acá. Ok. Entonces, cuando es cuadrado, ok, primero a A se le conoce como, ¿cómo se le conoce? Como el radicando. Exacto, el radicando. A la N, ¿cómo se le conoce? Como Radical. cuad. Ah, no. ¿Por No, qué, ok, profe? la N. El no, radical o a veces índice, ok, según algunos libros también se le conoce como índice, pero radical. Y por último, AB, ok, AB, lo conocemos como. Este está súper fácil. ¿Raíz qué? Cuadrada, sí va. Exacto. Raíz cuadrada. Cuadrada. ¿Sí? Aparte, ok, aparte que esta raíz cuadrada, o sea, el valor b, tiene que ser un número positivo, ¿sí? Mayor o igual, o sea, mayor o igual o cero, ¿sí? Tiene que ser positivo o cero. ¿Cómo se calcula? O sea, ¿cuál es la definición de raíz cuadrada? ¿Okay? La definición de raíz cuadrada donde dice que esto es cierto, sí, solo sí, ¿verdad? O sea, si tenemos que la raíz cuadrada de A es igual a B, sí, solo sí, ¿verdad? Bien matemático, ¿verdad? Sí, solo sí, B al cuadrado. O sea, este número elevado al cuadrado es igual al radicando, es igual a A. Por eso es que cuando yo les pregunto cuánto es la raíz cuadrada de 4, lo que ustedes me tienen que responder, ¿verdad? Es dos cosas por la forma en que se resuelve. Tienen que poner, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, ah, ok, mi raíz cuadrada es 2. Entonces ustedes me van a multiplicar 2 por 2 y esto le tiene que dar 4, ¿sí? Entonces hasta aquí estamos bien. Pero aparte, ustedes tienen que recordar que con la raíz cuadrada vienen las partes negativas, ¿verdad? Porque si usted multiplica menos por menos, nos da más y 2 por 2 nos da 4. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 4, no solamente 2, sino que la raíz cuadrada de 4 también es negativo 2, ¿sí? Y por cultura general, ¿verdad? Este es más que todo como para aclarar. Por la misma definición, aquí cuando nos dicen que B tiene que ser mayor o igual que 0, si usted... Les puse B. Ah, ok, no, ahí me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Okay. Este no tiene que ser
Es el A el que tiene que ser mayor que 0. No sé por qué hice eso. Y vamos a ponerlo de hecho más abajo. El A tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Y fíjense bien, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de negativo 9, nosotros no podemos poner una respuesta. Porque si se dan cuenta, la definición nos dice que es multiplicar un número por sí mismo. Y para que nos dé No negativo, tiene no. una raíz, entonces se pone en... No tiene Bueno. resultado. Vamos, no tiene No tiene raíz. resultado. No tiene raíz, ¿ok? ¿Por qué? Porque el número dentro de la raíz es un número negativo, ¿okay? Más que todo eso. Bien, ahora, entonces ustedes pueden aplicar ese mismo procedimiento para muchos números. Vienen y dicen si la raíz cuadrada de 5. Si les piden la raíz cuadrada de 25, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a decir, ok, la raíz cuadrada de 5 es 5, de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 nos da 25, pero también tenemos que menos 5 por menos 5 nos da 25. Ok, entonces la raíz cuadrada de 25 es más y menos 5. Ok, tenemos dos respuestas. Bien, ahora, esto funciona muy bien. Esto funciona muy, muy, muy bonito, ¿verdad? O sea, eso de buscar otro número que multiplicado por sí mismo nos dé el radicando funciona muy bien para raíces pequeñas. Pero, ¿qué pasa si a usted le ponen una raíz un poco más grande? Si usted les dicen, calcule la raíz cuadrada de 25. Perdón, de 25. Perdón. Por ejemplo, calcule la raíz cuadrada de 1000. ¿Cómo hacemos nosotros cuando ya tenemos raíces bastante grandes? Sí. Entonces, en este caso, lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Es bien aparte, o sea, se van a una orilla de la hoja. O en otro, bueno, para ustedes se los voy a exigir, ¿verdad? A la orilla de la hoja, ahí donde sea visible, pero que no nos estorben el ejercicio. Entonces ustedes dicen, ¿verdad? Ok, la raíz cuadrada de 1000, o sea, 1000 tiene mitad, ¿qué es cuánto? 500. 500 tiene mitad, ¿qué es 250? 250 tiene mitad que es 125. Y a partir 125. A ver, mitad de 2, 1. Mitad de 5, 2. Sí, 125. Luego tenemos 125 que tiene. Tiene quinta, que es 25. Y 25 tiene quinta, que es 5, y 5 tiene quinta. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? En este caso tenemos pareja, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 2 por 2, 5 por 5, y estas quedarían como quien dice, volando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Okay, entonces también multipliquémoslo. Entonces aquí vamos a tener el truco, ¿verdad? 2 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y tenemos. Ok, fíjense que bueno, ok, en este caso no vamos a. Aquí elegí un número demasiado grande o demasiado pequeño. Okay, y tenemos 10 por acá. Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Para raíces tan grandes es lo siguiente. Reescribimos, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1000 es igual, ¿verdad? Okay, vamos a hacerlo de forma rápida. Este 2, bueno, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado multiplica, o sea, recordemos que se están multiplicando todos estos números.
por la por 5 al cuadrado por 10. Sí. Entonces, en este caso, lo que pasa es que cuando ustedes calculan la raíz cuadrada, entonces dicen, ok, la raíz se cancela con el exponente y se cancela con el electroexponente. Ahora, 10, que no tiene exponente, entonces queda dentro de raíz. Entonces decimos 2 por 5 por la raíz cuadrada de 10, que este no se pudo sacar. ¿Okay? Entonces, si no hay un cuadrado aquí que justifique que yo elimine la raíz cuadrada, entonces el 10 queda necesariamente dentro de la raíz. Entonces, ya para finalizar, decimos 10 raíz cuadrada de 10. ¿Hasta aquí estamos bien? Profe, yo vi esos ejercicios en un video de YouTube. Ok, déjenme pensar en otra raíz. Es que no era mi intención. Ok, en este caso, como nos quedó de esta forma, a esto se le llama simplificar. Ok, mi idea era ahorita calcular una raíz cuadrada. Simplificar. Sí. Pero permítanme, voy a verificar otro número. Ok, exacto. Entonces, igual, nos dicen calcule, pero en este caso vamos a calcular la raíz cuadrada de 900. Fíjense bien, tenemos la raíz cuadrada de 900. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy parecido, ¿verdad? Pero la raíz cuadrada de 1000 es 100. No, porque 100 por 100, ok, fíjese bien, 100 por 100, vamos a hacerlo rápido. Ah, cero, no, es 10.000, perdón, es 10.000, perdón, perdón, me confundí por un número. 0, luego 0, 0 y 1. Bajamos, 0, 0, 0, 0 y 1. 10.000. Sí, de hecho yo pensé... Entonces no tiene una raíz cuadrada exacta. 100, ¿verdad? Cuando lo expliqué. No, no es una raíz cuadrada exacta, ¿ok? Pero se puede simplificar. Entonces, por eso es que lo puede simplificar. Sí, ok, pero fíjense bien. Yo solo les dije calcule y les dije 1000, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos 900? ¿Verdad? Y no les necesito 50. Y en este caso tiene, vamos a empezar con quinta, que es más fácil. Ok, quinta de 22, 4, sobran 2. Luego 45 tiene quinta, que es 15. Ok. No me digan que va. Ok, qué raro aquí. Ok, a ver. De 22, 4 por 5, 20, sobran 2. 25 quinta, o sea, 45. ¿Por qué no me está gustando para dónde va este ejercicio? Tercera. Buenos días. ¿Quién entró ahorita? Alicia. Aquí hay algo que no sé por qué no me está cuadrando. A ver, 900 entre 2, 450. Entre 2, 225. Hasta ahí estamos bien. Entre 5, 45. Entre 5. Ah, ok, ahí cometí mi error, ¿verdad? Puchica, me confié ahí. Ok, no ganas del profe de matemática, okay. Ya sabía que había un error. Ok, aquí fue mi error. Okay, aquí es el error. 45 entre 5, ¿cuánto nos da? A ver, ahí me equivoqué yo. ¿45 entre 5? 5. 5, ¿no?
9. 9, ok. 9. 9, ¿qué tiene? Tercera. Tercera es 3 y tercera 1. Ok, entonces si se fijan, aquí vienen ustedes y tienen esto, ¿verdad? 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces reescribimos nuestra raíz y decimos nosotros, ¿verdad? La raíz 900 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Cerramos la raíz. Y vamos a decir, ok, la raíz se cancela con este exponente, este otro exponente y este otro exponente. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 2 por 5 por 3. ¿Ok? Entonces, 2 por 5, 10, por 3, 30. ¿Ok? Entonces, quiero que se fijen algo, ¿ok? En este caso, haciendo el mismo procedimiento, lo que conseguimos nosotros es la raíz cuadrada exacta, ¿ok? Raíz cuadrada. Con exactamente el mismo procedimiento, ¿ok? Entonces, sin importar de que ya sea una simplificación o calcular el valor exacto de una raíz cuadrada, entonces no sirve el mismo procedimiento, ¿ok? No tienen que andar, o sea, no tienen que pensar en que ay, simplifico o calculo, no, ¿verdad? Siempre es el mismo procedimiento sin importar, pero siempre teniendo el cuidado, ¿verdad? De que, por ejemplo, en esto de simplificar, cuando a ustedes les quedan números sueltos, ¿verdad? Los multiplican entre ellos. Para que les quede. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, profe. Ok, entonces, vamos a pasar, ok, vamos a pasar ahorita a las siguientes operaciones, ¿verdad? Las operaciones. Vamos a empezar con las operaciones fáciles, ¿sí? Ya después de que simplificamos, ya después de que calculamos las raíces cuadradas, entonces todavía nos faltan las cuatro básicas, ¿sí? Entonces empezamos con multiplicación, entonces multiplicar. Solo vamos a ver los casos sencillos y creo que mañana dejaríamos la de la suma y la multiplicación, la multiplicación larga, la idea, y, o sea, de varios términos para mañana. Raíz de A por raíz de B es igual, ok, no olviden esto, a A por B, ¿sí? Y si tienen una raíz un poco más, un poquito más complicada, o sea, dicen A raíz de B, ¿sí? Multiplicado por C raíz de D. ¿Cómo se multiplica esto? O sea, se toman los números afuera de la raíz, A por C, y se multiplican A por C, raíz cuadrada, y los radicando, ¿verdad? B por D, B por D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vienen ustedes y les dicen multiplique. Multiplique. Vamos a hacer un primer ejercicio. Sencillo. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Ok, fíjense bien. Como es multiplicación, entonces en este caso ni siquiera es necesario escribir el por. Porque tenemos dos raíces, ¿verdad? Separando. Entonces, no hay problema ahí. Decimos, ok, aplicamos la primera regla. Bueno, la regla de multiplicar 2 por 3. Sí. ¿Cuánto nos da? Radicando por radicando.
6. 6, profe. 6. Y lo escribimos dentro de no, una perdón, raíz cuadrada. De una raíz. Raíz cuadrada de 6. Excelente. Tenemos... siete por cinco. Seis cuadrado y siete por cinco. Siete por cinco. Cerramos raíz. ¿Nota? Igual a raíz cuadrada de 35. Raíz cuadrada de 35. Entonces, o sea, ustedes dominan esta parte, ¿verdad? Y la verdad es que están hechos. Solo, ok, solo que tengan cuidado en algunas ocasiones, ¿verdad? Les voy a enseñar. Si ustedes tienen raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Raíz cuadrada, 10 por 2 es igual a 20. 10 por 2. Esto igual nos da a raíz cuadrada de 20. Raíz cuadrada de 20. Entonces, en algunos números ustedes tienen que tener un poquito más de cuidado, porque por ejemplo con 20, ¿sí? Si usted toma 20 y lo simplifica, o sea, siempre tienen que tratar de como ir simplificando, ¿verdad? Entonces tenemos mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Entonces, si se fijan, nos queda 2 al cuadrado por 5. Entonces, en este caso, el 20 se puede simplificar, ¿sí? Tienen que estar bien, como dicen, ojo al Cristo, ¿verdad? El 2 pierde la raíz y el 5 queda dentro de la raíz, porque este sí no tiene exponente. Siempre hay momentos en los que ustedes tienen que estar un poco pendientes de lo que están haciendo. O por ejemplo, sí, y estos son multiplicaciones pero bien también sencillas. También la primera se puede simplificar. Raíz de 6, ¿no? Porque es que 6 solo, fíjese bien, con 6 usted solo tiene mitad 3 y tercera 1. O sea, no hay con qué simplificar. Por eso tiene que estar, por ejemplo, fíjense bien, 2 y 3 son números primos, ¿sí? Entonces significa que no se pueden descomponer, igual 7 y 5. Pero ya el 10 es 2 por 5, que es el que se une con este 2 y queda afuera, ¿sí? 2 por 2, 4 por 5, 20, ¿verdad? Entonces este 2 por 2 es el que hace el cuadrado. Ahora, vamos a hacer un último de estos, así sencillos. La raíz cuadrada de 8, okay, por la raíz cuadrada de 2. Fíjense bien, solo estoy agregando un número. Casi el mismo caso que el anterior, pero igual cambia un poquito. ¿Qué tenemos aquí? Raíz cuadrada, 8 por 2, es igual a raíz cuadrada de 16. Ok, raíz cuadrada de 16. ¿Y qué pasa con 16? A ver. Se puede simplificar. Mejor que eso, ¿ok? Mejor que simplificar. Este es un resultado inmediato. A ver, piénselo un poquito. Raíz cuadrada de 16. Bueno, sí, simplifiquemos, pues. Lo pensaron mucho ustedes. 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces tenemos 2 al cuadrado, multiplicado por 2 al cuadrado. Entonces al final nos va a quedar, este pierde la raíz, este también pierde la raíz, 2 por 2, 4. ¿Sí? Raíz exacta. Entonces de nuevo, estén pendientes de las raíces que están obteniendo, porque
A veces las raíces se simplifican o a veces las raíces se vuelven exactas. Sí. Entonces tienen que estar bien, como bien pendientes. Hagamos ahora del segundo caso, ¿verdad? Cuando tenemos coeficientes afuera. Si ustedes tienen, dos raíz de 3, fíjense bien, multiplicado por dos raíz de 5. ¿Cómo lo resolvemos? Sería 2 por 2, raíz cuadrada, 3 por 5. Entonces, 2 por 2, raíz cuadrada de 3 por 5. 5. Resultado final. 4 por raíz cuadrada de 15. 4 raíz cuadrada de 15. ¿Ok? Otro. Tres por la raíz cuadrada de 5 por dos raíz cuadrada de 5. ¿Qué obtenemos? 3 por 2, raíz cuadrada de 5 por 5. 3 por 2, raíz cuadrada de 5 por 5. Resultado. 6, raíz de 25. 6 raíz cuadrada de 25. ¿Y qué pasó con la raíz cuadrada de 25? Se simplifica. Se simplifica. Ajá, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Entonces nos queda 6 por 5. 6 por 5. 30. 30. 30. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siempre verifiquen estas cuestiones, ¿verdad? Traten de... Fíjense que en el caso de las raíces cuadradas exactas, memorícense las primeras 10. ¿Por qué? Así se van a ahorrar un montón de problemas, porque la verdad, siempre estar simplificando para una raíz cuadrada exacta como 9, como 4, 25, 36, 49, 64 y 81 y 100 es un poco... No sé, un poco de pérdida de tiempo porque si ustedes se las aprenden de memoria, no van a estar en ejercicio, no van a tener que estar simplificando, van a ganar tiempo. Y vamos a dejar un pequeño espacio acá y vamos a pasar a división, ¿ok? Entonces, dividir. Dividir raíz de A entre raíz de B es igual a raíz, okay, es igual a Así. raíz, okay, A entre B, ¿sí? Dentro del radical, o sea, los radicandos dividiéndose. O, si ustedes lo tienen como fracción, ¿verdad? Este es el caso raíz cuadrada de A entre raíz cuadrada de B. Esto es igual a una sola raíz, ¿verdad? A sobre B. ¿Estamos bien? Entonces les digo, divida. Divida 10 entre 5. Ok, fíjense bien. Raíz cuadrada de 10 entre raíz cuadrada de 5. Sí. Entonces, bueno, aquí no hay problema, ¿verdad? Porque el dividendo es mayor que el divisor. Entonces, 10 entre 5 no hay problema que ustedes lo pongan dentro de una sola raíz, hacen la división y nos da la raíz cuadrada de 2.
cheque, ¿verdad? No hay problema. Ahora, algo que sí me fijé en la última tarea que me habían mandado, ¿verdad? O en algunas tareas que me mandaron, es que, vaya, yo les colocaba lo contrario. Sí. Raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 10 como fracción, ¿verdad? Para variar un poco y porque ya lo tenemos como 2 minutos. Bien, ¿qué pasa con esto? Que me hacían lo siguiente, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5 es, bueno, todo 5 décimos. Sí, 5 décimos. Y después me dividieron, ¿sí? Después me dividieron 5 entre 10, les da 0.5, si no me equivoco. Entonces, miren, no está malo, ¿ok? No está malo 5 entre 10, 0.5, ¿ok? No está malo, está bien. El detalle es que trabajar con decimales complica la cosa y creo que más de alguno trató de sacar una... O sacarle la raíz cuadrada a esto. Sí, entonces, o sea, les recuerdo, esto está bueno, ¿ok? Pero no es recomendable hacerlo. Lo que en estos casos les recomiendo hacer mejor, ¿verdad? Es que ustedes digan, ok, la raíz cuadrada de 10 sobre 5... Permítanme, vamos a ver. La raíz cuadrada de 10 sobre 5 es 1/2. Simplificar la fracción que está adentro. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. Raíz cuadrada de 1/2 y dejar esto como, ya sea como 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿sí? Para que después racionalicen, vamos a ver un poquito más la racionalización mañana, ¿verdad? Porque la verdad ya no nos queda tiempo. Y que le dé raíz cuadrada de 2/2. ¿Sí? Este es el camino, o sea, cierto, un poco más largo. ¿Sí? Yo sé, es cierto, es más largo. Pero me lo van a agradecer cuando estén en décimo, ¿verdad? Y que miren ciertas cuestiones que involucran este tipo de operaciones. Entonces, o sea, ya cuando llegan a décimo me dicen, profe, es que no le entiendo. Y son temas de octavo, ¿ok? Por eso a veces octavo es como los años más importantes para ustedes en matemáticas. ¿Y usted? ¿Qué me dice? ¿Qué me dijo? Porque dicen que los años de la adolescencia son los mejores de la vida. Sí, entonces tiene que saber aprovecharlo. Créalo. Después uno queda así como, pucha, ojalá hubiera hecho otras cosas en mi adolescencia, lo hubiera aprovechado. Entonces, no, sí, o sea, ustedes disfruten de forma equilibrada, ¿verdad? Disfruten cuando sea tiempo de disfrutar, pero estudien cuando sea tiempo de estudiar. Y cada momento tiene su etapa, o sea, equilibren, ¿verdad? Vida personal, estudios. Karina. Ok, sí, pero ya terminamos la clase. Entonces, aquí nos vamos a quedar hoy, ¿verdad? Y continuaríamos mañana con unas profe. Multiplicaciones largas y un poco de racionalización. ¿Sí? Profe, en el examen va a venir profe. Aproximando raíces. ¿El qué? Aproximando raíces. Aproximar raíces. Es que lo estoy dejando un poquito de fuera en el red. Vamos a ver mañana si llegamos a eso. Si no, sí me va a tocar. Pero fue lo único que me quedó duda. Uh-huh. Fue el de división. Ah, lo de la división, ¿verdad? Sí, yo creo que... Sí.